Señores, sean todos bienvenidos a su programa Con el Consumidor. Hoy es jueves 22 de mayo. Amigos, siempre agradecido de todos ustedes, de Dios, primero por la sintonía, ¿no? Y por el favor que nos hacen de seguirnos a diario en este su programa Con el Consumidor. Hoy tenemos, como cada jueves, a nuestra amiga Clarisa Carmona con su manualidad, siempre haciendo unos trabajos interesantes, y hoy dedicado para las madres. Y también, más adelante, hoy nuestra queridísima chef no estará con nosotros por razones de salud. Ojalá que te mejores pronto, mi amor. Te amamos muchísimo, esperamos que estés pronta, te reintegres prontamente al programa. Hoy vamos a tener, vamos a empezar a regalar. Tú sabes que el domingo es el Día de las Madres, y nosotros acostumbramos a todos los años a las madres dominicanas a que con la ayuda de nuestros patrocinadores, hacer regalos durante el Día de las Madres. Entonces, en el día de hoy y mañana estaremos regalando canastas gracias al grupo Mejía Alcalá, también gracias a nuestros amigos de Rica. Así es que tenemos canasta hoy, empezaremos inmediatamente a recibir llamadas de nuestros televidentes para que ustedes puedan llevarse una de estas canastas gracias hoy en el día de hoy a el grupo Mejía Alcalá. Ahí están con los productos de esta prestigiosa empresa. Así es que ahí están, estaremos en unos minutos recibiendo llamadas de todos ustedes, madres, para las madres que nos llamen y que se ganen una de estas canastas en el día de hoy. También tenemos hoy 10 cosas que debería saber sobre el huevo. Esta sección que tenemos los jueves, 10 cosas que usted debe saber. En esta ocasión vamos a conocer sobre los huevos, cosas interesantes, informaciones interesantes que debemos saber sobre ellos. Recordar que nosotros estamos en las redes sociales, también tenemos nuestra página web www.conelconsumidor.com, donde usted puede entrar y ver este programa en tiempo real y también seguir, tener todo el contenido de lo que hemos tratado los últimos tiempos, ver las informaciones, los escritos de nuestros invitados, también nuestras cuentas en Twitter, @patatope@conelconsumidor, donde nos puede seguir, también nuestra página en Facebook y en nuestro canal en YouTube, donde usted puede registrarse y también ver, recibir a diario en su email una confirmación en la que les informa que el programa ya está en línea y que usted puede verlo cuantas veces quiera. Esa es la idea, de que usted no se pierda un solo programa, una sola información. Mucha gente que me dice, mira, que trátame tal tema. Durante este programa va a cumplir 25 años. Este año el programa Con el Consumidor va a cumplir 25 años. Y una de los chistes internos que tenemos en la producción del programa es cuáles temas no hemos tratado en 25 años. O sea, son muchos los temas que hemos tratado. Entonces, si usted tiene la necesidad de que le tratemos un tema, usted lo puede solicitar, pero también tiene la opción de entrar a nuestro canal en YouTube, poner Con el Consumidor y el tema de salud que usted quiere, por ejemplo, Con el Consumidor y diabetes, y le va a aparecer ahí todos los programas que hemos hecho sobre este tema, sobre la diabetes. Lo busca en YouTube y se dará cuenta que ahí está, y de esa forma también usted puede ver algunos contenidos ya que hemos hecho de programas, contenidos anteriores, y de esa forma poder también nutrirse, ¿no?, con las informaciones que brindamos en el momento que se dio. Se vuelve y repito, son 25 años haciendo este programa, y la realidad es que es muy difícil encontrar temas que no hayamos tratado anteriormente, o sea que ahí tiene usted la opción para verlos. Así que inmediatamente, señores, antes de que me pongan los teléfonos en pantalla, porque vamos a empezar a recibir llamadas desde ahora, pero quiero también hacer acuse de recibo, a ver si José Luis nos ayuda aquí. José Luis, ayúdame aquí. Del detallista, perdón, que es el periódico, ¿no?, de la FENACODEP, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas. Ahí está, que nos envían siempre su edición, El Detallista. Aquí está, Detallistas de Quisqueya abre moderno supermercado. Esa es la portada del periódico El Detallista, que nos envían nuestros amigos de la Federación Nacional de Comerciantes y Detallistas de Provisiones, la FENACODEP. Hay varias informaciones interesantes, así que muchísimas gracias a nuestros amigos de la FENACODEP por siempre mantenernos informados con este importante periódico que nos
nos habla acerca del comportamiento del comercio y de ese sector tan importante que es el de los detallistas. Vamos ahí, tenemos los teléfonos en pantalla inmediatamente. Madres, que nos llamen las madres. Si es un hombre, que no me llame, aunque me diga que es para mi mamá, que yo quiero regalar eso directamente a las madres, que nos llamen para que se lleven estos regalos gracias a nuestros amigos de Mejía Alcalá. Buenos días. Buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y felicitándole por su programa. Y a usted felicidades por el Día de las Madres. Muchísimas gracias. ¿Su nombre es? Persia Rodríguez. ¿Perdón? Persia Rodríguez. Persia Rodríguez. Persia, ¿de dónde nos habla? Ajá, de los Jardines del Norte. De los Jardines del Norte. Bueno, Persia, usted se acaba de ganar una canasta gracias a Mejía Alcalá y el programa con el consumidor, con los productos de Mejía Alcalá. ¿Cuándo puedo pasar a retirarla? Oh, hasta hoy mismo que usted quiera. Pues también, muchísimas quédese gracias. En línea para que le tome su cédula, ¿ok? Gracias. Ok, gracias a usted. Ahí está la primera canasta, gracias a los productos Mejía Alcalá. En el día de hoy, durante también el día de mañana, estaremos regalando, haciendo obsequios, ¿no? Gracias a nuestros patrocinadores y para agradar, ¿no? En este día tan importante, que es el Día de las Madres. ¿Quién no ve a la madre como el símbolo del amor, como el símbolo de cariño, de respeto, de admiración? Cuando uno tiene problemas o cuando alguna situación se presenta, lo primero que le llega a la cabeza a uno es su madre. La realidad es que las madres tienen un valor importantísimo en todo lo que se refiere al sentimiento, al amor, al respeto, a la admiración que se debe tener por un ser humano. Así es que para ella todo lo que se merece en su día. A diferencia de nosotros los padres, que no es que no tengamos todos esos méritos, sí lo tenemos, tenemos buenos padres, pero la gente como que no se vuelve tan loca con el Día de los Padres como con el Día de las Madres. Los padres tenemos deficiencia en esa área de lo que es las celebraciones. No hay un día del... El año pasado, ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero el año pasado para el Día del Padre, yo hice un concurso que me buscaran canciones que fueran dedicadas al Día del Padre. Y yo creo que hubo una sola persona que llamó y habló de una canción para el Día del Padre. Mientras que para el Día de las Madres hay muchísimas canciones. Lo que más hay es canciones para el Día de las Madres. Vamos a ver si tenemos allá otra línea. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo está? Estamos bien. ¿Su nombre? Juana Santana. Juana Santana. ¿De dónde nos habla, Juana? Sabana Perdida. De Sabana Perdida. Juana, usted se acaba de ganar una canasta gracias a Mejía Alcalá. ¿Cuántos hijos usted tiene, Juana? Tres hijas. Tres hijas. Como sí. Dice la gente, tres hijas hembras. Sí. ¿Cuántos años tienen sus hijas? ¿Cuántos años? Sí. Hoy una cumple 18, la última. La más pequeña. Sí. La bebé de la casa, ya no una bebé, 18 años ya. Sí. Bueno, pues felicidades. Mire, quédese en línea para que tome sus datos y sí. Pueda pasar a buscar su canasta por aquí. Muchísimas gracias. Señores, vamos a hacer algo, vamos a la pausa. Vamos a interactuar con Clarisa Carmona, con su manualidad, y más adelante seguimos rifando. Tenemos hoy un programa completo en lo que son manualidades con Clarisa y regalos para todas las madres. Regresamos ahora. Sí.